Hola, ¿qué tal? Para servirle, qué bueno, aquí estamos. Bueno, se dan cuenta, como siempre, cuando yo estoy aquí, es que Raquel tiene el día libre. Para bienes, un saludo para ella. ¿Les gusta a ustedes eso de que Raquel tiene el día libre? Sí, ya. Bueno, pero aparte del fin de semana, hoy tiene un día libre. Nada tiene que ver. Que me está viendo en su casa, un saludo para ti, mi vida. Y bueno, ¿qué encomienda? Porque estamos hablando del tema desde hace varios días en las emisiones aquí en De Tarde y tiene que ver hoy, que es jueves, tema médico. Estaremos desarrollando una enfermedad, una patología que ya se diagnosticó hace más de un siglo, específicamente en el continente africano. Hablamos de la ciclemia, pero en Cuba está presente. Y fíjense ustedes, se va a tratar hoy aquí en el programa por especialistas de primerísimo nivel las etapas que tiene, porque hablamos de la ciclemia en los niños, en los adolescentes, también, por supuesto, en los ancianos y en la parte del embarazo, que es algo muy interesante. Así que yo espero que usted me acompañe hasta muy cerca de las 7:30 minutos porque ya saben, es el tema principal. Es jueves, bueno, tema médico, lo repito, pero igual tendremos secciones habituales. A propósito, hoy nos estaremos acercando a Radio Rebelde con un programa que tiene vinculación muy estrecha con la HS, sale por esa emisora nacional, tendremos detalles, para eso está el comunicador de la HS con nosotros. Y bueno, llega Mileida en la sección de sexualidad, que me ha dicho, yo casi ni recordaba porque pasa de un mes a otro, que este tema lo sugería, y son las diferentes capas de la sexualidad. Son muchas. Hoy ella ha traído incluso una especie de juego, una ruleta, en la cual vamos a estar descubriendo, y seguramente usted puede estar identificado con ella. Si le interesa, ya sabremos cómo hacérsela llegar. Grosso modo es lo que vamos a tratar hoy aquí en De Tarde. Yo espero que usted, por favor, se quede conmigo. De verdad que es un placer tremendo. Tenemos televisión interactiva porque estamos por un número telefónico aquí en los estudios para que usted se comunique. Ahorita se lo voy a decir y bueno, pues comience a usted a evacuar todas las dudas que tenga muy a propósito del tema que hoy vamos a tratar. Bueno, comenzamos con música. Viene Leo Vera, que en esta oportunidad hace un featuring con su hija. Miren qué lindo, ya que estamos celebrando durante toda la semana el Día de los Padres, que será el domingo. Felicidades a todos ustedes, a estos papás que no han traído todavía la foto de sus niñas. Somos, sí, ustedes sí, Reynold y Aguilera y Raumar. Hace falta, por favor, Joel también. Este es uno de los pocos programas de la televisión que tiene, fíjense, más hombres que mujeres, pero los hombres que tenemos tienen todos una hija, fíjense, hija única, de diferentes edades, porque hay algunos que se demoraron y otros que lo hicieron en el tiempo específico. Bueno, después hablamos de eso. Ahora comenzamos con Leo Vera y su hija, repito, homenaje a los padres. Y esto que se titula así, ¿Dónde estás, amor? Buenas tardes. ¿Dónde estás, amor? Dime, ¿dónde estás? ¿Dónde
bonito tema. Así comenzamos hoy, homenaje a los padres. Está pasando en este programa toda la semana y va a ser así porque el domingo se lo merecen ellos. Bueno, el tema de hoy igual también vincula a la familia y los padres, que juegan un papel importante. Vamos a tratar de vincularlo todo, pero igual doy la felicitación ahora mismo a mi primer invitado, que es papá dos veces, porque tiene dos hijas hembras también. Usted se puede sumar al colectivo de tarde. ¿Cómo está? Y me refiero al doctor en ciencias médicas, especialista en segundo grado en hematología y jefe del servicio de pediatría del Instituto de Hematología, el doctor Sergio Machín García. ¿Qué tal, profe? Bienvenido. Buenas tardes. Placer, de verdad. Muchas gracias por permitirnos volver acá a estar en el programa. Sí, y felicidades. Gracias. Por el Día de los Padres. Gracias. Bueno, hablamos de ciclemia y entonces vamos a hacerle dos preguntas en una para iniciar con el tema. Primero, definir qué es la ciclemia y también, por supuesto, cuáles son las causas que la provocan. Es dos preguntas que se pueden contestar en una sola. O sea, la drepanocitosis, que es como médicamente se conoce, conocida en Cuba como ciclemia. Uh-huh. Es una anemia hemolítica congénita. ¿Qué quiere decir esto? Una anemia por destrucción de los glóbulos rojos y congénita hereditaria. Quiere decir, se hereda de la familia, de sus padres. Es una enfermedad ocurrida por una mutación inicialmente en el África, que emigró posteriormente, primero por la trata de esclavos y después por migraciones sociales hasta la actualidad, que se ha diseminado en el mundo. Por lo tanto, representa actualmente desde el 2008 un problema de salud mundial declarado por la OMS, y en Cuba también representa un problema de salud. El 3,08% de la población cubana es portadora de esta enfermedad. De la ciclemia. De la ciclemia. Y que puede llegar hasta un 10% en algunos grupos étnicos y zonas poblacionales del país. Ah, sí. Sí. Influye también. Bueno, estábamos hablando que básicamente los afrodescendientes son los que exactamente, son portadores. En las zonas donde existen más afrodescendientes, por supuesto, es mayor la frecuencia del gen. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, por ejemplo, de la ciclemia? Y yo estaba hablando, separando un poco afrodescendiente. Bueno, yo lo soy, por eso también me interesaba mucho el tema. Pero sí, hablemos un poco de las manifestaciones clínicas. En Cuba existe un gran mestizaje. Sí. Por lo tanto, podemos ver pacientes que no son típicamente afrodescendientes y sin embargo tienen la enfermedad. Uh-huh. Pero es sí, característico decía, de los afrodescendientes. Usted me decía que a su consulta incluso van personas que no son afrodescendientes. No tienen fenotipo de afrodescendientes. Si tienes un rasgo ciclémico, eres afrodescendiente. Es increíble, no sabía eso. Si el gen surge en África, pues mire, hasta nuestros días. Bueno, pues entonces hay que prestarle muchísima atención, básicamente estos grupos. Hablemos de esas manifestaciones clínicas. Cuando llegan a la consulta, ¿qué presenta la persona? La enfermedad tiene una gran variabilidad clínica. Es una enfermedad que cambia incluso dentro del mismo paciente en diferentes épocas de su vida. Y dentro de diferentes regiones en el mundo, porque existen diferentes tipos. Clínicamente nosotros les explicamos a los papás que son como si fueran un cielo en calma con tormentas. Ese cielo en calma sería lo característico de la anemia, o sea, palidez cutánea y mucosa, íctero, o sea, color amarillo de la piel, puede haber hepatoesplenomegalia, o sea, aumento del hígado y el vaso, depende sobre todo de la edad para que eso ocurra, pero frecuentemente, sobre todo el hígado, puede aparecer en cualquier edad de la vida. Ese es el cielo, claro. Pero existen las tormentas, que son crisis que pueden ser de diferentes tipos. La más frecuente es la crisis dolorosa, osteomioarticular, que puede ser, como su nombre lo dice, en huesos, en miembros inferiores, pero puede producir también abdomen, en tórax, en otras regiones. Ese es el 90% de las manifestaciones clínicas que puede aparecer. Existen otros tipos de crisis que pueden ser de diferentes grados de severidad, uh-huh. Que pueden ser desde hasta la grave, con peligro para la vida del paciente, ya sea niño o adulto. Clínicamente es difícil de explicar así en un momento todos los tipos de crisis, pero lo más frecuente que ocurre es eso, el dolor. El dolor. Es por lo cual más acuden al cuerpo de guardia y por donde más criterio de ingreso tienen. Pero también usted me decía que existen varios tipos de ciclemia, ¿no? Así que no es una sola. ¿Pudiéramos hablar un poquito de esos tipos? Cuando decía ahorita al principio que se define como una anemia hemolítica congénita, está definida por la presencia de esa mutación, produce una hemoglobina anormal que se llama hemoglobina S.
esa hemoglobina S en bajas tensiones de oxígeno modifica la forma del glóbulo rojo. Ajá. Y que se destruye y ocluye y produce las manifestaciones clínicas de la enfermedad. En esa S puede ser combinada, o sea, heredada de un padre o de los dos padres. Cuando se ocurre de los dos padres, se llaman los tipos de hemoglobina de ciclemia SS, que es la más frecuente, porque el gen SS es el más frecuente en nuestra población. Pero puede ser que se combine con el otro padre, o sea, un S, y el otro sea otro tipo de hemoglobinopatía, por ejemplo, la C, y entonces sería un paciente SC, o puede ser la beta-talasemia, que es otra enfermedad hematológica, que se combinan y entonces producen el SS beta-talasémico. O sea, que son diferentes tipos, incluso tienen variaciones desde el punto de vista clínico. Uh-huh. El SS es más sintomático que el SC, tiene más crisis que el SC. O sea, eso depende de la combinación. Todos tienen hemoglobina S, pero la combinación con el otro alelo es, o sea, el otro papá que le da un gen o mamá, es me hace un tipo diferente de ciclemia. Ya. Bueno, hablando de tantas cosas, ahora estamos hablando de papá y mamá y las razas. Bueno, se puede dar, pues, con dos padres que son afrodescendientes. Puede ser que uno de ellos sea, como decimos vulgarmente, blanco, pero el otro sí tiene afrodescendiente. Puede salir el niño con todo. Puede salir, es que tiene... sobre todo, no, en el caso de la talasemia, si se combina con una talasemia, no. Uh-huh. Porque la beta-talasemia no es un gen específico de afrodescendiente. Ahí ya hay un mestizaje, como hablábamos ahorita. Ajá. En el cual si hay un mestizaje de los papás, uno es afrodescendiente y el otro no necesariamente es afrodescendiente. ¿Cómo se diagnostica entonces la ciclemia, digo yo? El diagnóstico, podríamos decir que existen dos tipos de diagnóstico en la enfermedad, prenatal o postnatal, quiere decir antes de nacer o después de nacer. En Cuba existe, que es uno de los pocos países en el mundo que lo realiza el diagnóstico prenatal. ¿Qué quiere decir? En Cuba todas las embarazadas, cuando se hace su captación del embarazo, se le hace la electroforesis de hemoglobina, que es el diagnóstico de la enfermedad. Si es portadora, o sea, una S con una A, que es lo normal, se le estudia a su esposo, y si el esposo coincide también que es un portador de hemoglobina S, se le da consejo genético y se le permite a esa pareja hacer el diagnóstico prenatal y decidir libremente si quiere o no continuar el embarazo. Ya se hace un diagnóstico. Eso es importante, pero también es muy importante que ese niño, que la pareja decidió continuar el embarazo, ya al nacer sabemos que es un enfermo. Uh-huh. No tenemos que esperar que haga síntomas, que se llegue, que tenga anemia para hacer el diagnóstico. Ya lo sabemos. Y las consultas genéticas inmediatamente lo mandan, desde que ya prácticamente es un cumple de tiempo de recién nacido, a las consultas especializadas de hematología, que es muy importante porque ya desde ese momento podemos nosotros empezar a hacer, tomar conductas que pueden mejorar la calidad de vida y el pronóstico de la vida de ese niño. Pues muy bien, qué interesante. El postnatal sería entonces, ya es un niño que no se hizo el embarazo, el diagnóstico prenatal, que hace manifestaciones clínicas, generalmente eso ocurre después de los 3 meses de edad. Ya. Puede haber anemia, se hace la electroforesis de hemoglobina y se hace el diagnóstico. En este caso es importante estudiar los padres, porque le va a confirmar qué tipo de ciclemia tiene, o de drepanocitosis, que es como lo decimos nosotros. Sí, sí, usted comenzó diciéndole así, lo que nosotros aterrizamos un poquito más el sí. tema. El término ciclemia es un concepto cubano. Ya, ah, mira. Traído del inglés. Ah, ya, pues. Es sickle cell anemia. Ah, sickle cell. Y entonces lo unimos y creamos ciclemia, y ahí ha seguido. Ay, esto me da risa porque me recuerda al famoso walkie-talking, aquí dicen walkie-talking, bueno. Es algo diferente, pero lo unimos. Igual, ciclemia para nosotros que somos cubanos y estamos viendo el programa. Si usted dice trepanocitosis, nadie lo entiende. Claro, es difícil, es difícil. Doctor, vamos a hacer una pausa aquí. Sí, porque ahorita vamos a regresar con el tema. Y entonces también hablar un poco del trabajo del Instituto de Hematología en esta etapa que es difícil, que es de pandemia, COVID, y estos son pacientes que tienen sus características y el trabajo de ustedes también amerita de ciertas características. Ahorita hablamos. Gracias. Bueno, atención, vamos a hacer una pausa, fíjense, y cuando regresemos hay mucho más sobre la ciclemia, que ya saben que es un término netamente para nosotros entender aquí en Cuba. Ahora voy a presentar una colaboración de Cristel Apillag, una periodista que ha realizado un trabajo que tiene que ver con el envejecimiento de la población en nuestro país. Y después regresamos de tarde
en casa. La Organización de Naciones Unidas estima que para el año 2050, entre los países más envejecidos a nivel mundial, estará Cuba como único representante latinoamericano. Ante estos datos, ¿por qué debemos profundizar en las causas del fenómeno? ¿Resultan imprescindibles las iniciativas desde la ciencia para garantizar mejor calidad de vida? Le contamos. Investigaciones demográficas indican que Cuba en solo 50 años ha transitado del 9.4% de ancianos en 1970 al 20.1% en la actualidad. Los estudios demuestran un importante crecimiento de la población de 75 años y más, con minoría en los volúmenes de edad para el trabajo, además de la concepción de hijas e hijos. Por lo tanto, persisten bajos índices de reemplazo poblacional y de fuerza laboral. En este contexto llegó hace más de un año la COVID-19, con mayor vulnerabilidad para los ancianos, no solo por la edad, también por enfermedades habituales en este grupo, como las crónicas no transmisibles, por ejemplo, hipertensión, diabetes o cardiopatías. Reforzar nuestras capacidades de hacer salud pública para una población envejecida, porque las enfermedades agudas se tratan de una manera aguda. Es decir, tú tienes una neumonía y tú te vas a poner penicilina una semana y se acabó la neumonía, ¿no? Ahora, tú tienes una hipertensión arterial y tú tienes que estar tomando antihipertensivos toda la vida. Es decir, que el fenómeno de las enfermedades crónicas es un fenómeno que genera una enorme demanda sobre la producción de medicamentos. Ante esta realidad, Cuba ha apostado por el desarrollo de la biotecnología, aunque su producción resulte más compleja que la química sintética. Hablamos de una ciencia muy demandada hoy por la industria farmacéutica y que cuenta con reconocidos productos incluso para las enfermedades crónicas no transmisibles, como el policosanol o PPG, de elevada eficacia en el tratamiento de la hipercolesterolemia, uno de los mayores factores de riesgo coronario. El envejecimiento poblacional impone muchos desafíos para el diseño y ejecución de políticas públicas. Sin dudas, los enfoques medioambientales de la ciencia y la tecnología fundamentan rutas importantes en el camino. Para debatir sobre este y otros temas, estamos en redes sociales. Interactúe con nosotros. Gracias y manténgase informado. Bueno, seguimos hablando de Ciclemi, estamos en vivo, tenemos un número aquí para que ustedes se comuniquen con nosotros en los estudios, 7831-2450. Saben ustedes que pueden hacer la comunicación casi al final del programa, hacemos un debate aquí con nuestros especialistas, 7831-2450, el 7 para Teleselección Nacional. Ahora sí, vamos a presentar a la segunda especialista, tengo muchísimo placer. Ella, bueno, es una doctora especialista en segundo grado en hematología y además presidenta de la Sociedad Cubana de Hematología. Me refiero a la doctora, y así me dijo que la presentara, Olga Margarita Gramonte Llanes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Olga Margarita? Si no, mami, se pone tremenda, ¿no? Ha venido usted muy elegante. Sí, realmente creo que en primer lugar en nuestros pacientes, esta enfermedad que hoy el día 19 se cumple 111 años de su diagnóstico. Sí, te lo decíamos. Y aprovechamos también para hacerle extensiva la felicitación a los padres. Aquí, ¿cómo no? Una buena representación. Sí. Entonces, bueno, pues entonces también el engalanarse. Programa, engalanarse. Sí, que hoy nos faltó nuestra chica Raquel Mayedo, pues tenemos una sustitución bien buena, ¿no? Bueno, profe, hablando ya del tema, vamos a acercarnos al equipo multidisciplinario que participa en el diagnóstico, tratamiento, es decir, que tiene que ver con el enfermo que presenta ciclemia. Y nos vamos a ir al ciclo de niñez, por supuesto de juventud, de adultez y tercera edad, pero también las embarazadas. A ver, el equipo multidisciplinario, precisamente como dice su nombre, incluye una serie de especialidades que van a trabajar en función de lograr una estabilidad y un mejoramiento de la vida de estos pacientes, teniendo en cuenta que es un paciente que tiene una enfermedad hereditaria, una enfermedad genética que es para toda la vida, ¿no? Entonces, ese equipo multidisciplinario encabezado por hematología
pues fundamentalmente teniendo en cuenta que es quien organiza y norma el tratamiento de las complicaciones que son los que van a provocar efectos deleterios en la vida de estos pacientes, pues entonces va tiene la función fundamental de diagnosticar, porque ahí están incluidos los genetistas, están incluidos los ortopédicos, están incluidos las enfermeras que cumplen, que juegan un papel importante, y otras especialidades que van a tributar precisamente a eso, a la atención integral de este paciente. Ese equipo tiene la función de diagnosticar, tiene la función de establecer las políticas de tratamiento y seguimiento de la enfermedad. O sea, hay normas en el país que están establecidas el tratamiento, normas que se actualizan cada cierto tiempo y que van a especificar cuál es el tratamiento de cada una de estas complicaciones, pero también hace tratamiento profiláctico, evitar nuevas complicaciones o evitar un daño crónico o un daño de mayor envergadura en los mismos. Como bien especificaba la pregunta, estos pacientes van a transitar durante su vida por diferentes etapas. Cada una de ellas tiene características específicas y ese equipo multidisciplinario está preparado para tratar las complicaciones y darle el seguimiento a los niños según las características de los niños. De hecho, hay crisis en estos pacientes, como es la crisis manopía, que es específica de la niñez. Ya cuando estamos llegando a la edad de la adolescencia, pues entonces vemos que estos pacientes también van a tener manifestaciones en relación con los cambios hormonales y con los cambios propios de su grupo etario y su relación con el resto de los pacientes. Por supuesto, parte de este equipo disciplinario, parte de las funciones es la educación que se le hace a padres y se le hace a pacientes con relación a las complicaciones que este paciente pudiera tener y la profilaxis de las mismas. Ya en el caso del adulto, pues entonces, en dependencia de todas las características, o sea, de todas estas crisis, en dependencia de la severidad que tenga y del tipo de hemoglobinopatía, como planteaba el doctor Sergio, vamos a ver que el perfil o la amplitud de las manifestaciones clínicas van a conferirle un nivel de severidad. Hay pacientes que son menos severos o pacientes que aun cuando son que tienen este diagnóstico no tienen manifestaciones clínicas importantes durante un tiempo, una etapa de su vida, o puede ser que transiten y encuentres que se le hace el diagnóstico en la etapa adulta o casi prácticamente llegando a la tercera edad. Tenemos casos como este. Pasa. Y eso también nos decía el doctor, el hecho de que tiene una gran variabilidad clínica. Ya en el caso de los pacientes de la tercera edad, también tenemos la oportunidad de plantear que para nosotros es un orgullo poder plantear que tenemos una expectativa de vida con relación a estos pacientes, que en el SS es 53 años, en el SC es 56, pero el perfil es más amplio. Tenemos pacientes en el país y en nuestra consulta que tienen 70 años. A ver, un momento, pero fíjense, estamos hablando de la tercera edad. Bueno, también de la niñez, de la adolescencia, la juventud, igual la adultez. ¿Hay algún cambio psicológico? ¿Cómo se experimenta básicamente de la niñez a la juventud y así con un paciente ciclémico? A ver, cuando son niños, vienen acompañados de sus padres. Padres que ya están, están entrenados, se les ha enseñado cómo es la evolución de la enfermedad y el manejo de la misma, son capaces de reconocer y darse cuenta cuando el niño se pone irritable porque tiene un dolor, porque incrementa la coloración amarilla de sus ojos o porque estos pacientes pudieran tener una manifestación, un aumento de tamaño del vaso y son capaces de identificarlo. En la medida que el niño va creciendo, también va aprendiendo a decir qué se siente y cómo interpretar, o sea, cómo expresar las manifestaciones clínicas que tiene. El adolescente va a tener el cambio este de la niñez, de la adolescencia a la adultez, y yo decía que independientemente de la educación que se le haya dado a los padres y que ellos hayan podido adquirirla, también va a tener influencia sobre ellos. ¿Qué cosa? El grupo. El desarrollo de su vida en grupo y el desarrollo psicológico. ¿Por qué razón? Porque existen cambios importantes. Estos pacientes tienen un biotipo que ahorita comentábamos que ya se ha ido perdiendo con la mezcla de la etnia en nuestro país, pero realmente tienen un biotipo típico, característico, pero además son pacientes que presentan algunas limitaciones, se les limita con relación a la práctica de ejercicios físicos intensos, porque pueden realmente desencadenar en crisis severa en órganos, dianas muy importantes como corazón, riñón, cerebro, sistema nervioso. ¿Ya? Cuando estos pacientes reconocen su enfermedad,
aprenden de ella, son capaces de vivir con ella, evidentemente hay un cambio positivo porque tratan de evitar complicaciones posteriores. Muy bien. Doctora, tenemos que reposar un momentico en el tema, igual es súper interesante, ya se va, pues yo creo que poniendo más interesante porque hablamos de específicamente el paciente que presenta la patología, pero hay que esperar porque hay otras variedades aquí en el programa. Exactamente. Y entonces regresamos ahorita y recuerde, bueno, se quedan conmigo, usted y el doctor, para responder algunas preguntas del público, ¿puede ser? Sí. Qué placer. Bueno, seguimos de tarde, pausa y ya llegan las noticias del mundo de la cultura. Aquí estamos, ya son las 7 de la noche, seguimos en el canal educativo y bueno, vamos a entrar ya en el mundo de la cultura. Al principio yo les comentaba a ustedes que hoy estaríamos comentando acerca de un programa de radio que tiene que ver con la Asociación Hermanos AIS y una emisora que todo el mundo reconoce, Radio Rebelde, para hablar un poco del espacio específicamente, los días que sale, bueno, algunas temáticas y todo lo que se pueda comentar al respecto. Bueno, invitamos a el comunicador de la HS, Leiber Gómez, que está con nosotros. Gracias. Buenas tardes, Frank. Gracias a ti. Saludos. Y al espacio por la oportunidad, ¿no?, de promocionar este programa. Como bien dices, la HS está en este 2021 celebrando sus 35 años de fundada. Uh-huh. Y alrededor de este aniversario hemos preparado una gran campaña de comunicación que incluye varios espacios y varios materiales. En el caso de la radio, surge un espacio llamado Enclave, que está dedicado a promocionar lo más auténtico del arte joven en nuestro país. Uh-huh. Es una idea original de los periodistas Edelman Enrique y Dayana Mesa. Y bueno, el espacio comenzó el 4 de abril. Somos un programa muy joven. Muy exacto. Claro. Sale, como bien decías, por las frecuencias de Radio Rebelde los domingos de 1:30 a 2:30. Justo por eso estamos promocionando el espacio, porque es muy nuevo todavía dentro de la parrilla de programación de Radio Rebelde, una emisora muy conocida, como bien dices, pero bueno, hay que promocionar este programa. Ya, entonces fíjense, para los que siempre nos siguen, estamos hablando de Rebelde los domingos, en este caso, por la tarde, a eso de la 1:30, ¿no? 1:30 de la tarde. Bueno, pudiéramos comentar un poquito sobre qué se ha tratado, aunque el espacio es joven, qué perspectivas tienen, si se ha probado un poco la audiencia, digo yo, del público joven o relacionado con la HS, si abarca, por supuesto, a todas las dependencias que tiene la HS en el país. Cuéntame un poquito. Así es, Fran. A pesar de que, como te decía, el programa sale el 4 de abril, hemos podido visualizar en imágenes sonoras, como decimos desde el programa, eventos tan importantes como las Romerías de Mayo, como los Juegos Florales en Ciego de Ávila, como el Festival Rock Atenas, que está sucediendo esta semana desde la provincia de Matanzas, y otros eventos que han transcurrido, como también el Encuentro de Jóvenes Coreógrafos en la provincia de Camagüey. Eventos que por la pandemia de COVID-19 han tenido que ser virtuales. Uh-huh. Se han movido desde las redes sociales y desde espacios como la radio de y la televisión. Y hemos estado promoviendo estos espacios. Como bien dices, el arte joven en nuestro país no solo se desarrolla en la capital, también en todas las provincias del país, con una rica cultura. Y hemos estado buscando información con periodistas, con colaboradores, corresponsales, qué está pasando desde el arte joven en cada una de las provincias cubanas. El espacio tiene varias secciones, como por ejemplo un libro, una experiencia que nos acerca a una obra de un joven artista, de un escritor.
editor de la HS, tiene una sección dedicada a la crítica de la música con Yancer Fraga, donde normalmente nos acercamos a un disco, a una propuesta musical, a un artista joven. Uh-huh. Tiene diversas secciones. Me decías cómo ha sido ese vínculo con el público. Bueno, justamente el espacio tiene en cada una de las emisiones una pregunta de participación, yeah, por supuesto, con una temática relacionada con la HS. Y a través de los canales telefónicos que ponemos a disposición del público, recibimos muchas llamadas. Por cierto, también entregamos un premio en cada una de las emisiones de Enclave, un reconocimiento con un libro, un disco, un afiche de artistas de la HS, y eso motiva también a que el público se comunique con el espacio. Claro, es un medidor y uno sabe, entonces, bueno, pues sí, nos están escuchando. La pregunta motiva. Así es. Y al que esté escuchando, y es realmente una buena artimaña. Digo, porque también como es domingo, la gente a veces pues no es mucho escuchar radio, tú sabes. Así es, y sobre todo porque sale luego del Noticiero Nacional de Radio. Yeah. Y bueno, es un momento que tal vez en esa ocasión no toda la familia está, sí, en casa. O está almorzando. Exacto. O está en otra cosa. Claro, no, pero bueno, fíjense ustedes, qué bueno que el arte joven en nuestro país tenga una emisora como es Rebelde, que se preocupe por lo que están haciendo los jóvenes artistas. Y antes de despedirte, repítele a los amigos el día y la hora para que se sumen, porque lo que queremos es que se sumen a este empeño de jóvenes realizadores. Así es, Fran, gracias. Los domingos de 1:30 de la tarde a 2:30 de la tarde por Radio Rebelde, la emisora que siempre anda al ritmo de la vida. Ok, gracias, Leiby, por haber estado aquí. Gracias a ti siempre por la oportunidad. Placer, placer. Ya lo vieron ustedes. Hoy hablamos de radio, a mí me encanta hablar de radio, es apasionante y mucho más si está realizada por jóvenes talentosos. Qué información, ¿no? Qué placer de Tarde en Casa. Estamos, bueno, después del mundo de la cultura, regresamos al tema. Como es jueves, hablamos de tema médico. Atención, ahorita vamos con la sección de sexualidad, que hoy estará muy interesante porque habla precisamente de las diferentes capas de la sexualidad humana. Así que yo creo que va a ser, pues, muy acudida para ustedes y vista. Pero bueno, regresamos al tema aquí con estos dos excelentes doctores que me acompañan. Un placer para nosotros que estén compartiendo la emisión. Olga, Margarita y Sergio. Bueno, ahora toca hablar de cuál es el tratamiento médico que llevan los pacientes que presentan la ciclemia. Como el doctor Sergio decía, esta enfermedad tiene una evolución fundamentalmente por crisis, pero también hace daño crónico. Para el tratamiento se han puesto diferentes pilares, diferentes esquemas donde está la inclusión de los antibióticos, la inclusión de regímenes transfusionales. Estos pacientes se transfunden con mucha frecuencia, precisamente como dice el doctor, por la anemia hemolítica que tienen. Y son, hay pacientes que pueden tener 40 gramos por litro de hemoglobina, 50 gramos, o sea, lo que la población conoce como 4 o 5 de hemoglobina. Entonces, cuando tienen intensificación de la anemia, o sea, de la hemoglobina habitual que tienen, pues entonces se produce la transfusión. También es muy necesario la ingestión, o sea, la administración de ácido fólico, precisamente porque como existe esta anemia hemolítica, la médula es capaz de estar produciendo permanentemente una gran cantidad de glóbulos rojos, y para la síntesis del mismo es necesario la administración del ácido fólico para que no haya glóbulos con una mayor deformidad, que sean denominados los glóbulos megaloblásticos. Existen otros tratamientos que han venido a constituir un hito, igual que los antibióticos, en la vida del paciente con trepanocitosis, que es la hidroxurea.
este medicamento, que de hecho es un citostático, pero que se usa en estos pacientes a dosis antiinflamatorias, ha logrado cambiar la historia natural, disminuyendo la cantidad de crisis vasoclusiva, disminuyendo la cantidad de ingresos y prolongando o mejorando la calidad de la vida de los mismos. Otros son los tratamientos que se van a imponer en dependencia de la crisis en cada órgano, si es hepática o si es pulmonar, si es una forma de un infarto pulmonar, se puede llegar incluso hasta la administración